las provincias, en cada uno de los distritos que tiene este muy bello país. Aquí tenemos, atención, a Javier Milei en cada una de las provincias de la República Argentina. Comenzamos el repaso por las 8 mejores provincias. Tenemos a Córdoba, que suele ser de las que encabezan, 52%, 52,1%, no menosprecimos a las centésimas, a las décimas en realidad sería. Arrancamos con Córdoba, 52,1% de imagen positiva, 36,4% de imagen negativa. Respecto a diciembre ha bajado la imagen. Igual, esto de bajar y subir lo tomo relativo porque, claro, con un margen de error del 1 o 2% que sube o baja, que suba o baje 1 o 2%, no es tan significativo. O a veces baja un 0,5% y ves todas las flechitas rojas para abajo y decís, che, pará, cayó un montón. Pero en realidad es más o menos la diferencia que hay con el margen de error. En Misiones, 52% de imagen positiva, 32,1% de negativa, 54,1% tenía en diciembre, ha bajado también. En Neuquén, parece ser que ha subido bastante, 51,9% de positiva, 31,6% de negativa, con 48,7% había cerrado el mes de diciembre, había cerrado el año 2022. Estos ya son las primeras mediciones de Milei, porque no sé por qué en enero no lo midieron, ¿ven? Porque acá tenemos febrero de 2023 y la última medición había sido de diciembre del 22. No sé por qué no lo habrán medido. Cuarta está Catamarca, 51,1%, 28,8% de negativa. Mendoza, 49,8% de positiva, 33,5% de negativa. La Rioja, San Juan, 49,8% de positiva, 32,3% de negativa. La Rioja, ahora sí, 48,5% de positiva, 32,4% de negativa. Y San Luis, 48,3% de positiva, 36,3% de negativa. Acá tenemos, hasta este momento, las 8 provincias donde mejor imagen tiene Javier Milei. Vayan dejándome de dónde son ustedes. Me gustaría saber de dónde son. Acá nos voy a hacer una encuesta. Pongamos, ¿de qué provincia sos? ¿De dónde sos? Podemos poner provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires. CABA. Córdoba. Ah, ¿me deja poner solo 4? Otro. Y comentá. Comentá cuál. Acá les dejo. De CABA. Bueno, acá les dejo la encuesta. Si gana, si es muy, muy fuerte otro, después hacemos otra encuesta de dónde son ustedes. Para seguir, pasamos a las 8 del medio. Pasamos a Chaco, que está en el puesto número 9, con 48,1% de imagen positiva, 37,7% de imagen negativa. Salta, 48,1% de imagen positiva, 38,8% de negativa. Corrientes, 47,3% de imagen positiva, 34,2% de imagen negativa. Tucumán, en el puesto 12. Bueno, parece ser que la alianza con Bussi no le ha hecho tanto daño, porque está con una muy buena imagen, 47,3% de positiva, 34,6% de negativa. Río Negro, 46,9% de positiva, 35,6% de negativa. Entre Ríos, 46,5% de positiva, 39% de negativa. Santa Fe, 46,1% de positiva, 41,8% de negativa. Y cerramos las 8 del medio con la ciudad de Buenos Aires, 45,9% de positiva, 49,2% de negativa. Ahí en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es conocida también por su exceso de progresismo, ¿no? Tiene, bueno, más imagen negativa que positiva. Igualmente 45,9% es una buena imagen positiva. ¿Cómo hacen esas mediciones? ¿Dónde o con qué método preguntan esas opiniones? Creo que son 1000 y pico de casos por provincia, Rory. Y CB Consultora creo que es... Ahora después entramos a la página y vemos. Creo que es por teléfono. No me acuerdo si es por teléfono o casa por casa que las hacen. A ver, 37, miren. La mayoría por ahora son de provincia de Buenos Aires, 37%, 12% de CABA, 7% de Córdoba y 44% de otras provincias. Vienen bien, bien federal es el público de Breakpoint. Me gusta. Son de distintos lugares. Mirá Misiones. Misiones está bárbaro, sí. Santiago del Estero, Lima. Claro, ustedes, hay mucha gente. También tenemos público internacional. Porteño ahora en Santa Fe. Mirá vos. San Luis.
Provincia de Buenos Aires, Pilar, hay gente de Necochea, hay gente de mi ciudad, Uspallata, Mendoza, Tucumán, Salta, Santa Fe, Neuquén, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Uruguay, San Luis, Santa Cruz, Corrientes, Córdoba, San Juan, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Rosario, Chubut, Chaco, San Juan, Salta, Neuquén, impresionante, ¿eh? Impresionante de todos los lugares que están viendo este programa, gracias, ¿eh? Hacer encuesta de qué país son, ahora en un ratito lo hacemos. Pero bueno, la mayoría de ustedes son de la Provincia de Buenos Aires. 12% Cava, 8% Córdoba, pensé que iban a haber más cordobeses. Hay mucha gente de Santa Fe, mucha gente de Mendoza veo acá. De Chile, me dicen acá. Sol Fuente me dice que mire. Bueno, ya este también es parte de un poco de Sol Fuente este programa. Pues ya le comentan directamente cosas a ella y no a mí. Es impresionante. Entre Ríos, San Juan, me gusta leer de dónde son. Me gusta que sea muy variado también el público. Eso uno también lo nota, porque cada vez que voy a las provincias, ¿no? Cada vez que Milei va a las provincias y yo voy a hacer la cobertura, muchos de ustedes me saludan en el acto. Muchísimos de ustedes me saludan en el acto. A ver. Mariano, el que viene Necochea, ¿cómo se llama? Necochense, exactamente, necochense. Yo soy necochense. Ya viviendo hace un par de años, ya 2 años, para ser más exactos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un marplatense de la pedorra San Rafael. ¿Por qué pedorra San Rafael, Leopoldo? Tigre Don Torcuato, dicen acá. Formosa, Trelew, Chubut. Bueno, mucho público de distintos lugares. Me gusta eso, ¿no? Pasando a las 8, donde peor imagen tiene Javier Milei, vamos a Formosa, 45.5 de positiva, 34.8 de negativa. Fíjense que tiene, en las que peor imagen tiene, o sea, en las que menos imagen positiva tiene, igualmente tiene mucha más en varias que la imagen negativa. Por ejemplo, Formosa, el mismo caso es de Jujuy, que tiene 43.5 de positiva y 37.1 de negativa. En Tierra del Fuego, 42.3 de positiva, 40.6 de negativa, sigue estando con saldo a favor. Santa Cruz, muy peleado, 49 de positiva, 40.8 de negativa. Santiago del Estero, y acá estas últimas ya está con más imagen negativa que positiva. Solo fíjense, de 24, solo en 5 tiene más negativa que positiva. Y una de ellas es la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene 46 casi de positiva, lo cual es muy bueno. Tenemos Santiago del Estero, 39.3 de positiva, 46.6 de negativa, 39.1 de positiva, 42.9 de negativa en La Pampa, 38.9 de positiva, 52.2 de negativa en la provincia de Buenos Aires, y por último, Chubut, 37.3 de positiva, 39.2 de negativa. Hasta ahí, todo el informe de los resultados de Milei, provincia por provincia.